Vengo de España, nacido en Barcelona, ciudad que como suele ocurrir con los lugares donde nacemos, en general, pues amo y detesto al mismo tiempo. Me gusta, si alguien habla mal de mi país, pues inmediatamente salto y hablo bien. Pero sin embargo, cuando estoy en privado, hablo fatal de la ciudad, tal como está actualmente. Me parece que ha empeorado con el tiempo. Igual que yo, claro, pero yo de mí no hablo mal nunca, mientras que de la ciudad sí. He escrito muchos libros. El último que he escrito es Dietario Voluble, que es un libro que aparece mañana en España. Es decir, que aún no ha salido al mercado, pero sí ha salido publicado ya en América Latina. Este mes de agosto se publicó en México y ha aparecido también en Chile y Argentina. Y de este dietario voy a leerles un texto alrededor de los personajes que en Japón se encierran en sus cuartos y no salen de ahí dedicados al trabajo de internet. Les llaman los Ikikimoris. Hay 1 millón de Ikikimoris en Japón. Son como parásitos solteros que no salen de sus casas, que producen vergüenza a sus familias de alguna manera, que lo ocultan. Es algo que con el tiempo seguramente se ampliará y la humanidad entera será una humanidad de hikikimoris, pero tenemos la suerte seguramente de ya no verlo. No llegaremos a contemplar semejante desastre. Pero ha nacido en Japón este fenómeno. Como este es un diario personal que voy escribiendo, hace unos meses escribí alrededor de ellos. También debo decir que yo soy un hikikimori en potencia y que con el tiempo voy camino de serlo al completo, ya que desarrollo una actividad constante en internet, en mi casa y trabajo muchas horas encerrado, salvo que mi familia no es japonesa ni pasa vergüenza por este motivo. Mientras que algunas personas padecen agorafobia, que es el miedo, como saben, a los espacios abiertos, el hikikimori reacciona con un completo aislamiento social para evitar toda presión exterior. Suelen normalmente ser jóvenes japoneses, varones la mayoría, que se encierran en una habitación de la casa de sus padres durante periodos de tiempo prolongados, generalmente años. Sienten tristeza y apenas tienen amigos, y la gran mayoría duerme o se tumba a lo largo del día y ve la televisión o se concentra en el ordenador durante la noche. En Japón les llaman también solteros parásitos. Son como máquinas solteras, como aquellas máquinas solteras que inventara el francés Marcel Duchamp y que se han hecho, pues ahora, en la actualidad, se han hecho realidad. Ya existen, pues, humanos que son máquinas solteras. Se calcula que hay 1 millón de jóvenes ikikimoris en Japón. Un número muy alto de fantasmas tumbados, de ensimismados tristes, de muertos en vida. Me recuerda a un escritor muy divertido francés que se llama Rivarol, del siglo XIX, que escribía textos breves y hay un texto de Rivarol que dice: la tristeza y el tema de los fantasmas tumbados y otros pioneros del porvenir aflorando a primera hora de esta noche. Su joven amigo, dijo Chamfort, no tiene conocimiento del mundo, no sabe nada de nada. Sí, respondió Rivarol, y está ya triste como si lo supiera todo. Los japoneses parecen los pioneros de un porvenir que se intuye poblado de seres alienados, inútiles, solitarios, extraviados en la infinitud de la red, abocados a la destrucción. Es un porvenir visible, por ejemplo, en Pulse, de Kiyoshi Kurosawa, película muy ligada al fenómeno de los solteros parásitos. En ella, un adolescente, Kawashima, novato en materias informáticas, se ve sorprendido un día al encontrar en su ordenador una extraña página web abierta. La página web en cuestión, vía webcam, muestra a un desconocido vagando por una habitación.
Ahí comienza el terror en esta película, que empieza contando una historia de mística digital y termina con pavorosas imágenes de un mundo dirigido directamente al horror. El cine de Kiyoshi Kurosawa, nacido en 1955, tiene un trasfondo existencialista y metafísico, y su universo espiritual ofrece la más angustiosa y completa aproximación al fenómeno de todos estos solitarios que viven atrapados en un más allá de Internet en el que irrumpen sombras, a veces solo siluetas inmóviles que acechan al modo de inquietantes imágenes de pesadilla que andan espiándoles desde lo más hondo de las pantallas de sus ordenadores. En Pulse sorprende el modo en que uno se ve atrapado en una espiral que nos conduce de lo que parece una historia más de fantasmas que usan la tecnología a una intrigante trama visionaria y de apocalíptica de horror global sobre la extinción de la humanidad. Una clara intención de denuncia de una sociedad de hikikomoris peligrosamente alienada, solitaria, enferma, condenada al hundimiento. Los hikikomoris hace tiempo nadie pensaba que serían personajes de verdad. Yo recuerdo una novela minimalista de Jean-Philippe Toussaint, un escritor belga, que había escrito un libro que se llamaba El cuarto de baño, sobre un joven que se encerraba en un cuarto de baño y no salía durante años. Pero eso parecía una novela de pura ficción. Era una novela que empezaba así. Cuando empecé a pasar las tardes en el cuarto de baño, no tenía previsto instalarme en él. Y bien, pues como siempre, lo que en principio parece solo pura ficción se va haciendo realidad. Y ahora en Japón ya es un hecho. Completamente de acuerdo con Pascal cuando dice que los mayores problemas de los seres humanos vienen de no poder quedarse tranquilos en su habitación. Lo dice en uno de sus más célebres pensamientos. Y se diría que esto es lo que piensan precisamente hoy en día los hikikomoris, pioneros de un tipo de angustiosas conductas que en el mundo del futuro serán habituales. Es decir, que aquellas ingenuas o simpáticas ficciones en las que se veía gente que se encerraba en el lavabo y decidía no salir de allí nunca más, por ejemplo, había una película española que se llamaba El anacoreta, de Juan Estelrich, que, sorprendida por el tema también del hombre que se encerraba en el lavabo, la protagonizaba un actor, Fernando Fernán Gómez, español, han empezado estas ficciones a convertirse en una contundente y dura realidad. Cuando a la vuelta de Colombia empecé a pasar el día entero en mi gabinete de estudio, no tenía previsto instalarme en él. Pero llevo días aquí haciendo vida de hikikomori, de parásito, en útil contacto constante, hay que ir acostumbrándose, con la soledad extrema, en definitiva, con la soledad infinita que nos espera, a todos después de la muerte. Es decir, después de que entremos en la eternidad. Aunque mañana romperé con el radical aislamiento, voy al registro civil, expediente 485-9-06, a firmar unos papeles. Si mañana 10 de abril me caso. Paso mis últimas horas de hikikomori como si estuviera en plena despedida de soltero y lo hago leyendo a Ryu Murakami, el maestro del tráiler psicológico, el autor de la película Parásitos y de Azul casi transparente, el escritor japonés que más se acerca a Kiyoshi Kurosawa. En la observación, se acerca a la observación de esa sociedad contemporánea que, dominada por el desarrollo tecnológico, origina una incomunicación infinita, un mundo de máquinas solteras, agazapadas en secreto, a lo largo y ancho del antiguo imperio japonés. La eternidad, decía Antoine de Rivarol, la eternidad sin duda me encantará, uno entra en ella tumbado. Desde mi individualismo extremo, que trataré de atenuar mañana sin falta, observo ahora aterrado en la pantalla los movimientos de un joven triste que emprende un viaje a un lugar desconocido. Otro vuelve a casa, se oye un blues lejano. Un tercer hikikomori llega a una ciudad sin nombre. Un soltero escribe cartas desde ningún sitio, desde el espacio blanco abierto en su mente. Un quinto joven emprende un viaje en busca de aquel primer solitario que ya hace tiempo que se perdió. Un sexto hikikomori va vagando por el espacio infinito de la pantalla. Y me digo que haré muy bien mañana pisando la calle, viendo las nubes y los árboles y tocando todas las cosas que hay por ahí, aunque sepa que están aquí mismo, en la ventana obsesiva y fantasmal
de mi pantalla de siempre, siempre iluminada.